se le escapa que en los próximos días las entrevistas que van a primar por estos estudios van a ser entrevistas políticas, porque vamos a intentar conocer poco a poco las candidaturas que van presentándose a las municipales de este año. Hoy se acerca aquí a nuestros estudios alguno de los componentes de la lista de Plataforma Ciudadana de Villacarrillo, y ha venido a saludarnos Rafael Raya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Está también con nosotros Paco Mora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Ángel. Y igualmente. Y está la número 2 de la formación, Lourdes García. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de teneros aquí a todos para que vengáis a explicarnos un poquito qué es lo que tenéis pensado hacer para ganar las elecciones, porque supongo que para eso habréis presentado, ¿no? A eso vamos, uh-huh. A intentar conseguir un respaldo suficiente para tener una incidencia importante en la política local. Bien, aquí, Rafa, te has venido acompañado de tu número 2 y tu número 3. Sí. Esta gente que, o sea, como... Lourdes, cuesta trabajo convencer a la gente. Uh-huh. La verdad es que cuesta trabajo convencer a la gente. Que se lo digan a los de Vox de Villacarrillo. Bueno, por ejemplo, eso me imagino que discerniréis y trataréis de profundizar en ese tema. Pero el nuestro es que sí, hay gente que se compromete con el pueblo, con su pueblo, en uh-huh. este caso, porque todos somos de Villacarrillo, porque, en fin, ve ciertas deficiencias, ve que puede aportar algo, y efectivamente, este año la candidatura de Plataforma Ciudadana, y más de la mitad de la lista es de gente nueva, el uh-huh. proyecto se va renovando. Y efectivamente, ha costado trabajo convencer a Lourdes para que ocupe ese puesto, un puesto tan relevante, porque, como todo el mundo conoce, ella está muy ocupada, muy atareada, es socia de una pequeña empresa, cada vez menos pequeña, de Villacarrillo. Una pequeña y premiada empresa, sí, no te equivoques. Una empresa que, aunque nació con ámbito local, uh-huh. ya se está internacionalizando, y efectivamente le llegan incluso premios internacionales. Bueno. Pero intentábamos que Lourdes contribuyera con su buen quehacer en el tema de la pequeña empresa, del emprendimiento en la política local. Pues, y ahí estamos. Lourdes, a pesar de que eres dura de convencer, ¿qué es lo que te ha convencido? Bueno, pues me ha convencido el proyecto que tiene Plataforma, uh-huh. porque en estos 8 años ha hecho mucho por el pueblo y para el pueblo. Y yo creo que podemos seguir haciendo mucho más. ¿Por ejemplo, qué cosas? Por ejemplo, en el tema de comercio podemos hacer muchísimo. Está todavía sin explorar todo el tema de comercio. Uh-huh. Nosotros desde Plataforma queremos crear una oficina de comercio. Y desde ahí lanzar una página web, porque está visto que el comercio prima la web. Todo va por redes sociales, y la gente, ya que no va a nuestras tiendas, no va a nuestros bares, no va a nuestros hoteles, no va a nuestros puntos de venta en general, pues creemos que es necesario eso, sacar fuera uh-huh. lo que nosotros podemos aportar. Vale, o sea que tú vas a primar sobre todo el incentivar el comercio. Sí. En mover, en revolucionar a los emprendedores. En Villacarrillo. Nosotros queremos revolucionar el comercio en Villacarrillo. Mm. Hombre, desde el punto de vista de una empresaria que empezasteis desde cero, tres mujeres, además, tres mujeres, y saber dónde habéis llegado, porque, como ha dicho Rafael, tu empresa es pequeñita, pero ahora mismo vendéis prácticamente productos a todas las partes del mundo. Sí, vendemos muchos países de fuera de España: Francia, Italia, Alemania, México, China. O sea que, si quieres, puedes. Con lo cual, se le puede dar una vuelta a todo, sí, esto. Sí, se le puede dar una vuelta de tuerca a todo. Vamos. Bueno, Rafa, ¿y tu número 3? ¿Qué decimos de él? Otro más duro. ¿Más? Otro más duro. Lo que pasa que es una efervescencia absoluta. Ah. El que ha inyectado ilusión desde el principio, es un histórico, está desde el primer momento. Lo que pasa que también ha resultado difícil de cazar. Y sí, es una persona muy comprometida, muy involucrada en distintas facetas de la vida social de nuestro pueblo. En el tema cultural, en el teatro, lo conoce todo el mundo. Y luego, pues bueno, un representante de lo que la mayoría somos en este pueblo: trabajadores de la agricultura, unos jornaleros, otros pequeños propietarios, otros mayores, pero en fin, que es en el sector donde queremos seguir incidiendo en Villacarrillo, porque es lo que lo disculpa, lo que lo mueve todo. Uh-huh. Y hay bastantes miembros de la lista, somos 3 miembros de la lista en los 6 primeros puestos dedicados a la agricultura, y seguiremos potenciándola. Para eso está Paco, para no dejar
que nos durmamos el resto, porque es energía pura. Paco, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, pues nada, José Ángel, mira, yo hace 12 años empecé a conocer las palabras de Plataforma Ciudadana, en este caso de nuestro portavoz, de Rafael Raya, y bueno, me llenó muchísimo en política. Yo, a mí la política me ha gustado siempre mucho, pero yo nunca me he decantado por ningún color. Pero este hombre, no sé, empezó muy bien y lleva 8 años trabajando estupendamente. Yo creo que... ¿Este hombre te refieres a quién? Me refiero a Rafael Raya, a nuestro candidato. ¿Qué tú le dices a este hombre? Sí, este hombre, bueno, la confianza muchas veces da con un... Y bueno, pues la verdad que lleva 8 años trabajando estupendamente para Villacarrillo. No soy yo el único que lo sabe, yo creo que lo saben todos los ciudadanos de Villacarrillo. Lo que pasa es que, bueno, vamos ahí a tranca y a barranca en las elecciones, pero yo creo que este año vamos a tener mucha más suerte, porque Villacarrillo sabe quién es Plataforma Ciudadana. Uh-huh. Porque lo está demostrando, y la gente que apuesta por las siglas grandes de este país, yo creo que se están dando cuenta que no hay que apostar por esas siglas, hay que apostar por el trabajo que se hace en un pueblo, que es lo que de verdad buscamos, y que insistimos en a los grandes, a los que mandan en Diputación, en el Gobierno Central, en la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y Rafael Raya trabaja de esa manera desde el primer momento, y por eso me ilusioné, y tengo mucha ilusión, y en fin, y quiero pues trabajar todo lo que pueda por y para mi pueblo. Fíjate que Rafa se ha traído a dos candidatos, y no ha sido por casualidad, se ha traído al responsable un poco del comercio y al responsable también un poco de la agricultura. Sí, comercio, bueno, y agricultura, bueno, es fundamental. Sí, sí, José Ángel, de la agricultura, y aquí somos todos responsables, en este grupo político, somos todos responsables de todo, de la agricultura, de hacienda, de obra, de todo. O sea, aportamos todo ideas, y todos son castadas las ideas, no solamente apostar por la agricultura, hay muchísimas cosas por las que apostar. Yo apuesto por la gente joven, sobre todo en Villacarrillo, hay que apostar muchísimo, porque la gente joven en Villacarrillo cada vez tiene menos cosas aquí en nuestro pueblo, y hay que apostar por ello en muchos temas. Yo, cuando salga nuestro programa adelante, la gente verá nuestro programa, que es muy completo. Uh-huh. Sobre todo para gente joven, para los autónomos, las empresas de Villacarrillo, los agricultores sobre todo, que es el punto fundamental de nuestra ciudad. Y bueno, y aquí estoy, y espero que mucha gente que me esté escuchando, y los que no me escuchen, los que nos voten y los que no nos voten, saben perfectamente lo que estoy diciendo, y creo que muchos no votantes de Plataforma Ciudadana están de acuerdo con nosotros. Lourdes y Paco, a los dos, se ha dicho en varias ocasiones, y aquí en este medio, o se ha acusado a vuestro jefe de filas, a Rafa, que ha sido el noveno concejal del equipo de gobierno. Bueno, ¿qué? Bueno, el noveno concejal, lo que la gente no sabe, ahora lo vamos a explicar en campaña, lo que la gente no sabe, que ha sido un concejal que ha estado para Villacarrillo. En este caso, el Partido Popular ha sido el que ha estado gobernando en Villacarrillo, y bueno, pues ha apoyado muchos proyectos y ha tenido muchísimas propuestas en el ayuntamiento. Propuestas muy positivas y muy buenas, que han llevado a cabo, por supuesto, el Partido Popular. Cuando una propuesta, algún grupo político la pone y la pone sobre la mesa y ve que es factible, pues fundamentalmente Rafael Raya lo ha hecho. Han dicho por ahí, es que ha apoyado casi todas las cosas que el PP ha propuesto. Bueno, hay cosas que no ha aprobado, porque hay un tema muy importante que Rafa nos hablará aquí en adelante, ahora, que no ha estado mucho de acuerdo con él, con el tema del agua. El tema del agua es un tema muy importante para Villacarrillo, y Plataforma Ciudadana no lo apoyó. O sea, y es un tema muy importante. Claro, salió adelante con el otro noveno concejal. Sí, digámoslo así, exactamente. El de Fadi. Sí, sí, digámoslo así. No lo tenemos, por desgracia, ahora en esta... ¿Lo vais a echar de menos al grupo político Fadi? Bueno, yo creo que se echan de menos a todo el mundo que se quiere echar para adelante en política. Se echan de menos, y se agradece que vengan, porque ayer escuché también al candidato de lista, Jesús, y ya lo vi por la calle, le di la enhorabuena, porque siempre... que haya gente que se pringue en la política, digámoslo de esa manera vulgar, porque vamos, yo no soy muy catedrático ni de eso para hablar, pues a veces agradecer, ¿me entiendes? Y la verdad pues que no me gusta de que no esté Fadi, porque no Fadi, sino Fadi porque sea Fadi. Sí, sí. Que cuanto menos la democracia se hace más pequeña, cuanto menos partidos. Y no debe de ser así, debe ser muy grande. Pero escucha que os digo, yo estoy dejando más, estoy con vosotros dos más que con Rafael, que Rafael lo tengo aquí, lo he tenido muchos días, y yo cuando viene gente nueva me gusta más ahí sacarle el estambre. Ayer estuvo Jesús Ballesteros, que tú lo has nombrado, sí, que le diste la enhorabuena. Dijo que vuestro grupo político hace políticas de derechas. Bueno, ya te he comentado antes, cuando hemos empezado, José Ángel,
nuestro grupo político no hace ni política de derecha ni política de izquierda. Yo creo que debe de darse cuenta la gente en las ciudades, debe de darse cuenta en los pequeños pueblos, municipios, debe darse cuenta de la gente que hace buena política. Es muy distinto de hacer mala política. Llevamos 40 años de democracia y están mandando los dos colores grandes en este país. Y es hora de que haya gente que piense de distinta manera. Y no creo que hagamos política de derecha ni política de derecha. Lourdes, te toca, que estás muy callada. De todo esto, como has dicho, ¿tú qué tienes que opinar? Pues nada, yo digo lo mismo que ha dicho Paco, que nosotros ni somos de derecha ni somos de izquierda, nosotros somos Plataforma Ciudadana de Villacarrillo. Uh-huh. Y el nombre lo dice, nosotros estamos para el pueblo y para Villacarrillo, y lo que nos piden a nosotros, nosotros lo trasladamos. ¿Que coincide con el partido que está gobernando? Bien, ¿que no coincide? Pues ya está. Ya, pero yo no me creo eso de que yo no tengo ni idea, mi idea no son ni de izquierda ni de derecha, eso no me lo creo yo. No me lo creo yo, todo el mundo tiene ideas, sí, todo, hasta el más imparcial tiene ideas. Si alguien me dice, tú el de la radio, que es que te vuelca mucho por un lado, es claro, es que tengo ideas. Pues mira, perdona, ¿puedo aconsejar? Sí. Pues mira, sí, puede que te lleve razón y puede que lleve que no. Estamos en víspera de unas elecciones generales y yo creo que todavía tiene que haber algún candidato que me convenza para cuando llegue el domingo. O sea, ¿no sabes a quién votar todavía? Por supuesto que no sé a quién votar. O sea, me tienen que convencer todavía. O sea, puedes tener ideas de derecha. Es que hay ideas de derecha que son buenas, ideas de izquierda que son buenas, y hay ideas de partidos centrales que son buenas. Y también malas, por supuesto. O sea, que la política no es lo que era cuando salimos de la dictadura y entramos en la democracia. La política ha cambiado, la política está más moderna. La política hoy no tiene nadie por qué ser de derecha radical ni de izquierda radical. Yo apuesto por partidos políticos, sobre todo, como he dicho antes, en los pueblos, como Plataforma Ciudadana. Lourdes, ¿tienes cara de saber a quién va a votar el domingo? Hombre, yo sí, lo tengo claro. No lo voy a decir, pero lo tengo claro. Vale, te lo veo. Claro, o sea, sí, se me nota. Yo, una cosa es lo que yo tenga pensado votar a nivel de España, pero otra cosa es lo que yo piense para mi pueblo. Vale, sí, ahí queda dicho. Si me permite... Yo pienso, mira, en las otras tres candidaturas que se presentan a las municipales en Villacarrillo, estoy casi convencido, difícilmente de la candidatura del PSOE hay alguno que no vote al PSOE el domingo. Uh-huh. De Izquierda Unida igual, y del PP convencido totalmente. Yo no sé a cuántos partidos podrán ir los votos de Plataforma Ciudadana el domingo. Si no son a cinco es porque son a seis, sí, ¿entiendes? Sí. Pero es que la candidatura de Plataforma Ciudadana pretende ser un reflejo de lo que es la sociedad villacarrillense. Ya te he dicho aquí antes, tres miembros de la lista en sus primeros puestos, pues nos dedicamos a la agricultura. Y estoy casi convencido que, por lo menos entre los tres, no va el voto a la misma candidatura. Pero Lourdes y yo tenemos diversas consideraciones ideológicas. Y con el resto de candidatos, pues lo mismo. Yo sé a lo que voy a votar el domingo, lo menos la opción ideológica a la que es. Pero en el cuarto puesto... ya te he dicho, en el primero va un agricultor, en la segunda va un empresario, en el tercero un agricultor, en el cuarto puesto va un autónomo. ¿No te importaría decirlo? ¿Qué las pasa, Canuta? ¿A qué voy a votar yo? Ya todo el mundo conoce mi tendencia de izquierda. Lo que no voy a decir es a qué partido de izquierda, porque se presentan cuatro en la provincia. Porque, entonces, por ejemplo, si tú dices, voy a votar a Podemos, si luego hay que hacer un pacto municipal con el PSOE, puede ser que te lo echen en la cara. Mira, Podemos y el PSOE me tienen bastante aturdido y bastante disuadido de volver a votarlo. Sí, han hecho todo lo posible para que no vuelva a votar a ninguno de los dos. Porque si eres de izquierda, no te queda otra. Bueno, hay más. ¿Ah, sí? Más partidos minoritarios a los que nunca... PACMA. PACMA, por ejemplo. Uh-huh. No sé. Tampoco últimamente se están yendo al monte, pero en fin, que no lo sé, pero mi tendencia es la que es. Uh-huh. Pero te sigo, Juan, que el que va en número 4 de la lista es un autónomo que las pasa Canuta por los costes que tiene hoy en día ser un autónomo. Este paga en energía una barbaridad absoluta, luego lo que contribuye y los pocos derechos que tiene el autónomo, las pocas ayudas, las pocas vías de financiación, las pocas vías que hay para el emprendimiento, pues es un autónomo y representa a los autónomos, independientemente de lo que voten los autónomos. Aquí en Villacarrillo habrá algunos que voten a la izquierda y otros a la derecha, no tenemos esa consideración. El número 5 va Toñi, que ha estado un montón de años trabajando en un macro hospital como el Reina Sofía, conoce la sanidad andaluza, la sanidad pública, a conciencia, y la necesitamos para el impulso que necesita el centro de salud en Villacarrillo, las especialidades en salud en Villacarrillo, y ella nos va a alumbrar
No le hemos preguntado a qué partido votan, ni tampoco tenemos plan de preguntárselo. Y luego más adelante, pues va Monse, que se dedica al cuidado de los mayores, y la necesitamos para que nos explique cuáles son las necesidades de ese sector en Villacarrillo. Tampoco sabemos a lo que va a votar. Y también tenemos a María José, que está acabando veterinaria y quiere volver e instalarse en su pueblo y trabajar en su pueblo. Bueno, y tenemos que, en Córdoba puede ser donde esté María José, sí, ahora. Sí. Y estamos trabajando para que pueda volver, para que todos los jóvenes que necesitan salir a formarse vuelvan a Villacarrillo. ¿Eh? Y también va Rosy, que tiene 23 años tiene María José, 26 tiene Rosy, que acaba de terminar su formación académica, acaba de insertarse en el mercado de trabajo y está viendo cuáles son las maldades del mercado laboral por las reformas de PSOE y de PP. Tampoco le hemos preguntado a qué vota. Vale. Una última pregunta de las mías. Y ya os dejáis, yo os dejo que me metáis vuestra cuña de qué pasó y venido, ¿no? No venimos a eso, venimos a presentarnos, ya tendremos mucho tiempo. A Paco y a Lourdes, me dijo Rafa en una entrevista, es que han sido los de mi grupo los que han dicho que o tú eres el cabeza de lista o no se presenta al partido. Y yo he querido que se presentara otro, pero como me han dicho que o te pones tú o no vamos ninguno, ¿eso es verdad o mentira? Eso es verdad. Sí, sí. Eso es verdad. Que alguien pensó, igual esto es postureo de Rafael Raya, no, ¿sabes? Muchísimo menos. Rafa es el alma de plataforma. O sea que es cierto. Es cierto. No mintió. Sin Rafa no hay plataforma. Bueno, pues ahora os dejo que me dais vuestra cuña. ¿A qué habéis venido aquí? Bueno, lo que hemos dicho antes, lo del noveno concejal y que apoyamos al Partido Popular. Nosotros, cada vez que hemos negociado algo con el Partido Popular, siempre, o presupuestos u ordenanzas fiscales, hemos presentado una exigencia. Unas reivindicaciones, acorde a la representación que teníamos en el ayuntamiento. En fin, tenía poco recorrido porque teníamos enfrente a 8 concejales y yo en esta parte de la mesa solo por Plataforma Ciudadana. Pero bueno, cuando llegamos había 8.000 euros en una partida de agricultura y acabamos de salir de la legislatura o vamos a salir de ella con 140.000. Y eso es gracias a vosotros. Hombre. A ver si mañana no va a venir el alcalde y se lo va a apuntar él. Sí, él se lo va a apuntar o va a tratar de apuntárselo, pero ya te digo yo, que los presupuestos no hubiesen salido si esa partida no se hubiese incrementado. Vale, ¿qué más? Autónomos. Durante muchos años ha habido partidas de 5.000 euros para autónomos, comercio, empresas y Villacarrillo y en turismo. Recordáis que hace 5 años propusimos lo de presupuestos participativos, salieron adelante y que el año pasado reconocimos nuestro fracaso y dijimos que íbamos a destinar los 100.000 euros de los presupuestos participativos, porque no eran tales, a comercio, a turismo y a empresas. Y así se hizo. Ahí se hizo. Gracias a Plataforma. Ahí están. Esa fue la propuesta. Nadie la propuso. La aceptaron porque si no, no había presupuesto. Pero el tema de los jóvenes, no hemos parado de reivindicar escuelas, taller, casas de oficio, taller de empleo, pues, y el equipo de gobierno no ha hecho su trabajo. Habéis reivindicado mal, ¿eh? Mal. Porque no habéis conseguido nada. Nada, en absoluto. ¿Pero eso de quién es culpa? Bueno, hay dos culpables. La Junta, que no nos lo ha enviado, y el equipo de gobierno, que no ha estado lo suficientemente reiterativo y peleón en ese tema. Y eso es fundamental para la juventud. Que salga un joven a trabajar 15, un mes, eso no vale para nada. O se forma durante un año cobrando su salario y luego saliendo al mercado laboral con una profesión aprendida. De hecho, yo conozco a bastantes empresarios de Villacarrillo que se han montado gracias a que estuvieron durante una época de formación en escuela-taller o taller de empleo. Efectivamente, hubo 7 escuelas-taller en Villacarrillo que nos plagaron de fontaneros, de electricistas, de albañiles y de pequeña y mediana empresa. El polígono industrial te pegas una vuelta y muchos son que salieron de ahí. ¿Sí? Todos salieron de eso. Pero es que vemos pueblos con el número de habitantes de Villacarrillo, con la tasa de paro de Villacarrillo, que han recibido 10 veces más en este tipo de políticas activas de empleo que nosotros en estos años. Y ahí ha habido una falta de reivindicación, una falta de movimiento. Y para los trabajadores, para aquellos que decimos que o hacemos política de izquierda o de derecha, cuando reivindicamos algo, pedimos algo, no pensamos en si es de izquierda o si es de derecha, sino que beneficia a autónomos, beneficia a juventud, beneficia a agricultores, y en este caso como a los trabajadores del ayuntamiento, que tenían muchos contratos en precario, en fraude de ley, que a 31 de diciembre les cumplía, y desde el 1 de enero de 2014, por reivindicación expresa nuestra en una mesa de negociación, y ahí están presentes todos los partidos y los representantes de los trabajadores, no te puedo mentir, se les hizo ya el contrato indefinido. Vale. Y entraron en el convenio colectivo que no estaban. Y están trabajando 35 horas porque lo impusimos en la última mesa de negociación. Son políticas que hacemos.
favorecen a los trabajadores. Los impuestos se los hemos bajado a toda la ciudadanía y se los hemos subido a Mercadona, a los bancos, a la empresa eléctrica que tiene sus placas solares instaladas en Herrera, uh-huh, y a la Confederación por el pantano de la Guaceba. A los grandes, te refieres. A los grandes. Uh-huh. Y se lo hemos bajado al resto, pero propuestas de plataforma ciudadana. Vale, seguiremos hablando. Sí. Una última pregunta para Lourdes y para Paco. Todas estas propuestas que ha dicho Rafael, que las han llevado al ayuntamiento y a pleno, que muchas se han salido para adelante, ¿todo esto lo hablaba con vosotros en asamblea? Hombre, o era sí, toda su bola? No. Nosotros cuando iba a las comisiones, iba a los plenos, nosotros nos juntábamos en su casa precisamente, porque no tenemos sede. Y claro, es que hay gente que dice, es que Rafa maneja su antojo. No. Ahí Rafa, él dice Rafa es el que manda. No, en todo momento. ¿Seguro? Rafa, siempre, todas las cosas que ha llevado para adelante, siempre nos lo ha comentado. En algunas ocasiones no hemos podido estar alguno, porque siempre nos pasa, estamos trabajando y los que trabajamos en el campo, ya que es autónoma, estamos para allá y para acá y nos falta tiempo muchas veces, pero siempre por teléfono, cuando ha podido ser, y siempre nos hemos juntado para todas las cosas que se han llevado para adelante. Magnífico, pues don Paco Mora, doña Lourdes García y don Rafael Raya, muchas gracias por estar con nosotros aquí un ratillo y ya vamos hablando. Claro. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.